昨天上课喝水也的表情好一点啊，不好。好，等一下，看到了没？病毒。然后有个局一鸣，OK 了。刷新一下，有人，还没有人，哪个？这个，你看。请。就你们自己两个。有人吗？那就开始 say hello 吧。Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches por allá, buenas tardes. Soy América de GK Case, bienvenidos a todos. Ella es mi colega tía. Hola, amigo, bienvenido. Bueno, vamos hoy a otra vez a hablar un poco sobre las micas y vidrios templados que nosotros trabajamos más y mandamos más para toda Latinoamérica. Y también vamos a hablar de hablar de todos los vidrios templados, vamos a seguir explicándoles en breves palabras cómo importar desde China a aquellos clientes que desean importar pero no han comenzado todavía. 上课的表情好一点。Bueno, vamos hoy a comenzar. Buenos días, Armando. Buenos días. ¿Cómo están? Hola, José Luis. Buenas tardes. Hola, Daniel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Claro, para todos los clientes que necesiten información, que necesiten catálogo y listas de precios, pueden dejar su WhatsApp y en breves momentos nuestra operadora de ventas les va a enviar todas las listas de precios o catálogos para que puedan checarlos, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a comenzar hoy con las micas, entonces. Comencemos con 11D en lámina azul. Esta es una mica ultra transparente con pegamento que corre muy rápido, excelente. Tiene una transparencia excelente también, como lo pueden ver. Y tiene muchos curvos, cortes. Tiene muchos cortes suaves. No pueden rasguñar, no son cortes que se puedan cortar dedos o algo. Pueden checarlo. Y tenemos muchos modelos para iPhone, Samsung, Motorola, Huawei. Este tiene un tiempo de producción súper rápido. Tiene 3 a 4 días, ya están hechos ya para preparar su pedido. El siguiente sería los 21D. Los 21D. También manejamos para todos los modelos iPhone, Motorola, Samsung, Huawei, también hay para LG, hay algunos también que hay para Nokia, Alcatel, Infinix, todos esos modelos que necesitan. Este 21D se vende mucho también en México, en Perú, en Chile, Colombia, para todos esos países. Debido a sus modelos que están bien actualizados, todas nuestras micas de que vamos a presentar hoy ya tenemos para los nuevos iPhone de 12, modelo 12. Tres tipos de tamaño hay. Esta es una mica que tenemos también de blanco y negro, pero solamente para modelos iPhone. Tiene una ultra transparencia, corre rápido el pegamento, es full glue. Tiene cortes excelentes y tiene una suavidad en la pantalla. Es bueno para el táctil, no son tipo mate o algo, son transparentes, suaves. Es 11H, es perfecto. Este es, bueno, es una, está ya doblada. Ya porque nosotros lo usamos para mostrarlo como en los otros videos que hemos hecho. El vidrio transparente, templado, quiere decir que cuando ya se rompe, ya no queda en trozos disueltos o sueltos por allá, sino que queda en una misma mica. Esto hace que protege el celular, protege las manos y no se corten con tanta facilidad.
También tiene una ultra transparencia, se vende muy bien por México, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, todos esos países. También tenemos para Motorola, iPhone, Samsung, todos esos modelos. Para aquellos clientes que necesiten lista de precios, lista de modelos disponibles, pueden dejar su WhatsApp y que nuestra operadora de ventas les pueda enviar nuestro catálogo y listas de precios. El siguiente sería uno de los que más se vende en todo el mundo, todos los países de Latinoamérica, que es el vidrio templado de 0.33 milímetros transparente. Es full glue, pero es pantalla reducida porque hay modelos, por ejemplo, los curvos, los modelos curvos como S20, S20 Plus, no vienen completos de acuerdo la pantalla, sino nada más cubre una parte. Para esos modelos, nosotros le recomendamos comprar los que son 3D curvo completo de pantalla completa. Aquí no tenemos muestra ahorita, pero si necesitas precio, es de acuerdo a cada modelo y puedes consultar con nuestra operadora de ventas dejando tu WhatsApp. El siguiente sería 111D. Como ven, tenemos blanco y negro. Blanco y negro también hay para muchos modelos, sobre todo los modelos que ahorita se están vendiendo más. Por ejemplo, Samsung 5.1, A51, perdón, Samsung A71, A20S, A11, A01. También ya tenemos A01 Core. Los nuevos modelos de iPhone en tres tamaños, de 5.4 pulgadas, 6.1 pulgadas y 6.7 pulgadas. También hay para todos esos modelos. Este tiene una transparencia, es ultra transparente, como lo ven. El pegamento es full glue, es completa, abarca, encaja en toda la pantalla, exacto. Y cubre bien los bordes. Tiene unos cortes suaves, no rasguña, es vidrio, es templado y tiene buen táctil. Si necesitas precio, catálogo, listas de precios de modelos disponibles, perdón, puedes contactar con nuestra operadora de ventas y dejando tu WhatsApp por aquí. El siguiente es uno simple, pero también muy vendido en México y en otros países también, que es el 5D. El 5D también es de pegamento completo, abarca toda la pantalla y tiene para muchos modelos también. Todas nuestras micas que trabajamos y las vamos a presentar hoy en día hay para todos los modelos: iPhone, Samsung, Huawei, Motorola, Huawei, no, sí, Nokia, exacto. LG, Les mostramos, es ultra transparente. Como lo ven, es full blue. Y tiene cortes muy bonitos, lisos, no rasguña, no corta. Y el último que vamos a hablar para antes ya explicarles un poco a los amigos que están con nosotros cómo importar desde China. Estos son micas, tenemos tres tipos de cerámica mica, en 9D, 100D y esta es una que es simple. Pero la mica es igual, es ultra transparente, hay para todos los modelos, es anti-shock. Y lo más bueno de esta mica es que es flexible. Es flexible, no se rompe, es ultra transparente también y tiene excelentes cortes, es delgada para buen táctil y también tenemos para algunos modelos en negro y en blanco. Pueden consultar con nuestra operadora de ventas dejando tu WhatsApp por acá y nuestra operadora de ventas le va a enviar nuestros catálogos y listas de precios. Para todas las micas nosotros manejamos también empaques. Esta es una representación que nosotros manejamos más y es una representación muy bonita también. Viene 10 empaques individuales, como lo ven, de esta manera. Aquí puede venir una pieza
en una sola cajita, 10 piezas de esta manera, en una cajita. ¿Para qué? Esto es ahorrando el envío para que no abarque tanto volumen en las cajas. Y eso también ayuda a ahorrar el costo del envío. Si no les gusta esta representación, también tenemos otros tipos de representaciones para su elección. Puede dejar su WhatsApp y nuestra operadora de ventas, cuando ya le manden las listas y catálogos de los vidrios templados y micas, les puede también brindar la elección de elegir el empaque a su gusto. Para las cerámicas micas también te manejamos este tipo de empaque, 10 piezas individuales en una cajita. También hay otras representaciones y puedes consultar con nuestro operador de ventas para que te brinden más presentaciones de empaques. Bien, hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por dejar nuestro comentario en nuestra página. Déjanos tu WhatsApp y te vamos a mandar nuestros catálogos y lista de precios en breves momentos. Hola amigo Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, somos Jecaques en China. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por dejarnos tu correo. Ahorita en breves momentos te vamos a enviar nuestros catálogos y nuestras listas de precios. Hola amigo Daniel, si puede dejarnos su WhatsApp, entonces nuestro vendedor va a enviarte las listas precios. Hola amigos, ¿cómo están? Hola Rosana Silvera, ¿cómo están? Gracias por vernos en nuestra transmisión en vivo. ¿Cómo están a todos? Bien, vamos a empezar en cómo explicarles un poco de cómo importar desde China en pocas palabras. El paso número uno sería elegir los diseños con nuestra operadora. O nuestra operadora le puede brindar diseños de tipos de fundas o tipos de micas para su elección. También puede entrar nuestra página web www.gk-case.com o también pueden entrar a nuestra página de Facebook y elegir los diseños o productos que desean comprar. También ustedes, si necesitan algún diseño que no hayan podido ver en nuestra página, pueden también enviarnos fotos de lo que más se vende en tu país y enviarnos hasta nuestro operador de ventas para que nuestro operador de ventas le cotice de acuerdo a la foto o producto que desean consultar. El segundo parte sería agregar la cantidad, elegir los modelos, elegir el empaque y el método de envío por dónde enviar hasta su país para ya tener una cotización final. El tercero ya sería escoger el método de envío. Nosotros trabajamos con tres tipos de envío, DHL, por aéreo y por marítimo. El cuarto paso es el tiempo de producción. Una vez que ya habíamos recibido el pago, empezamos a preparar los pedidos que ya hayamos confirmado. Y el tiempo de producción tardaría entre unos 15 días más o menos. Pueden ser menos, pero es de acuerdo al producto que vayan a comprar. Esto pueden consultarlo con nuestra operadora de ventas cuando ya tengan un pedido confirmado. Ya después de este paso, ya sería esperar que todo el producto esté listo y una vez que esté listo, se envía por el método que hayan elegido. Al principio para enviar sus pedidos, que sería DHL, que tardaría 5 días de llegar desde China hasta el país latinoamericano. Por aéreo tardarían de 10 a 15 días más o menos.
Y por marítimo serían unos 35 días aproximados. Ya el último paso sería es esperar que la mercadería llegue hasta la aduana de su país. Todas estas empresas de envío, DHL, marítima o aéreo, tienen un despachante para poder despacharlo en la aduana. El despachante va a consultarlo o va a llamar al cliente para que haga los pagos de los impuestos y tarifas que necesiten. Y una vez hecho todos los pagos, se le envía la mercadería hasta la puerta de su casa ya. Estos serían los pasos simples que el cliente necesita para poder importar. Para más información o más específica información, puede dejar tu WhatsApp y que nuestro programa de ventas te vaya a consultar todas las dudas que necesitas más. Hola Julio César, ¿cómo estás? El pedido mínimo es de 2.000 piezas. 2.000 piezas puedes elegir, por ejemplo, dos tipos de mica. Y que dentro de cada mica, cada modelo, por ejemplo, Samsung A20 tiene que ser 50 piezas como mínimo. Si necesitas para un A71, también 50 piezas como mínimo, así sucesivamente hasta llegar a 2.000 piezas. Hola amigo Dani, sí, gracias por su WhatsApp. Luego nuestro vendedor va a contactar con ustedes. Muchas gracias. Hola Julio César, gracias por dejarnos tu WhatsApp. Nuestro operador de ventas te va a consultar todas las dudas que necesitas y te va a enviar información. Gracias. Hola amigo Wilfredo, bienvenido. Hola amigo Freddy, ¿cómo estás? Gracias por dejarnos tu WhatsApp y tu correo. En breves momentos vamos a consultar con nuestra operadora de ventas y te va a enviar los catálogos y listas de precios. Hola amigo Vázquez López, ¿cómo está? Gracias por dejarnos tu WhatsApp. En breves momentos te vamos a enviar información y catálogo, ¿vale? Gracias. Hola amigo Andrés, bienvenido. Sobre el costo de envíos calculado según los pesos brutos y tamaños de cajas. Cuando tienes sus cantidades, vamos a calcular el costo de envíos para usted. Y puede dejarnos sus WhatsApp. Entonces nuestro vendedor va a contactar con ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Cristian Márquez y Silvia Maciel, gracias por entrar. Nosotros estamos consultándoles a nuestros clientes. Para los amigos que están entrando apenas y no pudieron escuchar ahorita, estamos presentando el día de hoy los vidrios templados y micas para las pantallas de los celulares. También vamos a hablar un poco a aquellos que desean ser importadores, pero que no han podido tener información de cómo importar desde China. Hoy les vamos a hablar en pocas palabras de cómo importar desde China hasta los países de Latinoamérica. Vamos a comenzar de nuevo. Esta es una mica muy buena, excelente. Es un CD, es full blue, tiene excelentes cortes. Es ultra transparente y encaja excelente en las pantallas completas del celular. Trabajamos para todos los modelos: iPhone, Samsung, Huawei, Motorola. También hay para Nokia, Alcatel, Infinix, etc. También actualizamos las listas de los modelos a tiempo. Ya tenemos para los nuevos modelos tipo Samsung A01 Core, A11, A21, S, A51S, etc. También tiene excelentes cortes, como lo pueden ver. Esto aquí tiene burbuja porque lo acabo de manejar ahorita. Pero el Full Glue es excelente al ponerlo y limpiarlo bien en la pantalla. Abarca excelente, es pantalla completa, ultra transparencia y es templado. Cuando se dice que es templado, es porque es como esta mica.
no se disuelve, no se suelta, no vuelan los pedazos de vidrio. Cuando son aquellos vidrios que vuelan en pedazos, corta uña, corta dedo, es porque no ha sido recalentado y ser templado en el producto. Cuando, como pueden ver, esto está pero recontra quebrado. Miren los cortes, quedan aún en estado perfecto y no corta. Tengo tiempo que le hago de todo y no me ha cortado, no me rasguña ni nada. Quiere decir que protege excelente tu celular y es de buena calidad. También tenemos el 21D. El 21D también tenemos para todos los modelos, ya tenemos también para todos los modelos de iPhone nuevo, de las 3 pulgadas que tenemos, 5.4 pulgadas, 6.1 pulgadas y 6.7 pulgadas. También para todos los Samsung nuevos que hay, tenemos en versiones 4G o 5G, versiones europeas o americanas. Todos esos detalles nosotros lo tenemos. Este mica también es ultra transparente, tiene excelentes cortes, pegamento muy bueno, Buena. es corre rápido, el pegamento es full glue, y encaja excelente en las pantallas de los celulares completamente. El siguiente es, ¿cómo es 11, 111D, perdón. 111D, ¿qué diferencia hay con el 21D? Es la lámina y la actualización de los modelos que hay en la lámina. La lámina le decimos esto, en la lámina de abajo. No tiene nada que ver que si el pegamento, que si la calidad del vidrio. El vidrio es excelente, encaja perfectamente en todos los modelos de las pantallas, de acuerdo al modelo que vayas a escoger. Tiene excelentes cortes, es ultra transparente, la pantalla es muy suave, lo pueden ver a simple vista el brillo, tiene color blanco y tiene color negro para algunos modelos, no todos los modelos tienen para colores, generalmente es negro y todos otros modelos, pero para algunos modelos de Samsung, perdón, de iPhone, Hay blanco blanco y y negro, negro. exacto. De acuerdo a los modelos más nuevos, le podemos recomendar esta mica. Es una mica que se vende ya alrededor del mundo, por toda Latinoamérica, Chile, Argentina, Colombia, Perú, México. Bolivia, Ecuador. Ya hay muchos clientes que nos compran de todos esos países este tipo de mica. El tiempo de producción es rápido. Los costos pueden consultar dejándonos su WhatsApp por acá y nuestro programa de ventas le va a consultar, le va a enviar los catálogos y precios y modelos disponibles. Hola amigo Andrés, sí, tenemos vidrio cerámico flexible, entonces vamos a hacer la introducción. Bien, esta es una mica que se vende alrededor de todo el mundo, todo el mundo. En Europa tenemos clientes, en Estados Unidos, en Centro, en América Central y en América del Sur. Toda Latinoamérica, el más vendido y el más barato es esta mica, transparente. Tiene muchos modelos, también hay para modelos universales y muchos modelos, por ejemplo, tipo Nokia, Google, OnePlus, todos esos modelos también los tenemos. Si estás interesado, pues puedes enviarnos tu lista y para preguntar a nuestra operadora de ventas el costo de cada mica y si necesitas empaque, también te podemos ofrecer varios tipos de empaque. Esta mica es ultra transparente. Como lo pueden ver, el pegamento corre rápido, encaja bien en la pantalla, tiene cortes, como lo pueden ver. Este es un vidrio templado, no queda en pedazos, no vuela. Y tiene cortes muy buenos. Es ultra transparente, es full glue y hay para muchos modelos que necesites, ya sea universal o para modelos que hay pocos en el mercado, pero a algunos clientes se le vende muy bien. También Cinco, seis.
también muy viejo en el mercado, pero que todavía se ven excelente, es el 5D. El 5D es muy vendido en México, en Chile, en Colombia, en Venezuela, y todos tienen, todas nuestras micas trabajamos para todos los modelos tipo iPhone, trabajamos para Samsung, Huawei, Motorola, LG, Sony. sí, Nokia, todos esos modelos. Su pegamento también es excelente, es ultra transparente. Tiene excelente suavidad sobre la pantalla, táctil, excelentes cortes, no rasguña y tiene bordes muy completos. Encaja excelente en la pantalla y tiene muchos modelos. Si necesitas catálogo o listas de precios, déjanos tu WhatsApp por aquí y nuestra operadora de ventas te va a enviar nuestra lista de modelos disponibles para cada tipo de mica si necesitas. El siguiente es Cerámica. cerámica mica. Esta es una cerámica mica que se está vendiendo mucho últimamente en todos los países de Latinoamérica. Hemos ya mandado mucho para Perú, para Colombia, también para ya ahorita Argentina, Bolivia, Ecuador. Entonces, lo bueno de esta mica es que es delgada, es anti-shock, también tiene, Flexible, sí, es compacta. flexible. Tenemos en 9D y en 100. 100D. ¿Qué tiene de diferencia este tres tipos de mica? Lo único que cambia es la lámina de abajo, la existencia de este tipo de lámina, pero la mica es la misma, es excelente calidad, tiene cortes buenos y lo bueno es que es flexible. Es anti-shock, no se llega a quebrar, no sé qué, y protege excelente la pantalla. Tiene excelentes bordes, es delgadita, pero tiene como 0,2 milímetros más o menos. Ultra flexible. Tiene para todos los modelos que necesitan y se venden muy bien en Latinoamérica, de Huawei, Samsung, Motorola, iPhone. Como le acabamos de decir a los amigos que nos acaban de escuchar. Todos los modelos de Samsung nuevos lo tenemos. También para Motorola, que sí, Moto I, S, G8, G8 Power, todo eso. Y los tres modelos nuevos de iPhone. Para aquellos amigos que desean precio, lista de precios, lista de modelos, catálogos, puedes dejarnos tu WhatsApp por acá y nuestro operador de ventas le va a enviar información para indicarles cómo hacer información de todo el envío. Ahorita le vamos a ¿Cómo hacer la importación desde China a su país? Exacto. El paso número uno sería elegir los diseños, todos los diseños y productos que ustedes desean comprar. Entrando a nuestra página web www.gk-case. También pueden entrar a nuestra página de Facebook aquí y escoger los modelos y diseños que desean para su compra. Pueden enviarnos una prelista con la cantidad, tipos de productos, modelos y el tipo del empaque que desean para sus productos en el pedido. Después de elegir, nuestra operadora de ventas le va a cotizar de acuerdo a la lista o a los productos que hayan escogido. También pueden ustedes elegir o brindarnos fotos de los productos que más se venden en sus países. Por ejemplo, los aros de luz, tipos cargadores también pueden enviarnos y nuestra operadora de ventas, de acuerdo a la foto o al tipo de cargador o tipo de producto que deseen, les va a consultar y mandar listas de precios. Después de escoger ya todos los productos, cantidad, tipo de empaque, de cómo enviar, de cómo querer el pedido, perdón, tenemos que escoger el método de envío. Tenemos tres tipos de envío: DHL, DHL, FedEx, UPS, por aéreo y por barco. exacto.
Por marítimo. Y este tipo, estos, el método del envío es elegido de acuerdo al tamaño, peso de todo el pedido completo. Nuestro proveedor de ventas le va a ayudar asesorando de cómo calcular más o menos un aproximado de cuánto sería su pedido. Después ya sería esperar el tiempo de producción, generalmente es de 15 días, de acuerdo a qué producto sean. Nuestro proveedor de ventas le va a brindar información de cuánto sería el tiempo de producción una vez que llegue el pago completo a nuestra cuenta. Y el siguiente paso sería es, ya una vez que el pedido esté listo, enviamos de una vez su pedido al método de envío que hayan escogido al principio. DHL tardaría entre unos 5 días aproximadamente. Por aéreo tardarían como unos 10 días aproximadamente. Y por marítimo se tardarían unos 35 días aproximadamente. Después, ya sería esperar la mercadería que llegue a su país de acuerdo al método que hayan elegido. Cuando ya llegue el pedido, cada empresa de envío tiene su despachante en cada aduana, cada país en la aduana. Ellos lo van a contactar consultándoles sobre las tarifas y sobre los impuestos. Una vez que hayan pagado el cliente los impuestos y las tarifas que deben pagar en la aduana, el despachante hace el proceso siguiente, que es enviar la mercadería hasta la puerta de su casa. Estos son unos datos simples de la importación desde China hasta los países de Latinoamérica. Si tienen más preguntas o dudas, puedes dejarnos tu WhatsApp y que nuestro operador de ventas te pueda responder y brindarte más información específica de acuerdo al país de su elección. Hola, Jonathan, Daniel, ¿cómo está? Buenas noches, saludos a Ecuador. Bien, gracias. Gracias por dejarnos tu WhatsApp. En breves momentos, en nuestro operador de ventas te va a brindar información, ¿vale? Gracias. Hola, amigo Mario, bienvenido. Hola, amigo Isaías, ¿cómo está desde Perú? Gracias por brindarnos tu WhatsApp. En breves momentos te vamos a enviar información. Hola, amigo Julio. Muchas gracias por su información. Luego nuestro vendedor va a contactar con ustedes por correo, por WhatsApp. A todos los amigos que nos están viendo en este momento, pueden dejar su WhatsApp si necesitan información de importación desde China hasta su país de Latinoamérica. Y si necesitan listas de precios y catálogos, pueden dejarnos su WhatsApp para que nuestro operador de ventas les consulte y les pueda brindar más información. Gracias. Bien, vamos a los amigos que nos están viendo apenas o ahora. Hoy estamos presentando los vidrios Micas. templados y micas. Micas flexibles, cerámica. Nosotros trabajamos con varios tipos de micas y vidrios templados. Uno de ellos que más se vende son los que tenemos ahorita en la mesa, el 11D azul. El 11D azul tiene, como ven, un pegamento corre rápido. Pueden ver que tiene como un antipolvero para la parte del audio. Es ultra transparente, tiene para muchos modelos, tiene excelentes cortes y es templado. Como lo ven, es una presentación muy elegante, como de alta clase, y encaja excelente en las pantallas de los celulares.
Trabajamos para todos los modelos, que si Samsung. Samsung, iPhone, Huawei, Motorola, etc. Y también tenemos para algunos modelos que buscan algunos clientes como Nokia, Alcatel, Google, Infinix, etcétera. También seguimos con 21D. 21D y 111D de una vez. 111D. 111D y 21D, en realidad la mica no tiene mucha diferencia. Lo único que cambiaría es la lámina que tiene por abajo. La lámina que diga 111D o 21D. La diferencia que tiene es, de acuerdo a la lámina que deseen, es que varían los modelos disponibles que hay para las micas. Por ejemplo, el 21D y el 111D trabajamos con más modelos actualizados. Por ejemplo, bueno, en todas las micas ya tenemos para los tres modelos de iPhone 12. En algunos modelos tenemos, en algunas micas tenemos para los más nuevos de Samsung, por ejemplo, A01 Core, A51, para LG A50, A50S, A40, A40, perdón, LG K50, LG K40, K40S, etc. Las dos ¿Qué micas, significa? dos tipos de micas, es templado como lo ven. Como lo pueden ver, no vuelan los pedazos de mica. No vuelan. Tiene excelente pegamento. Corre excelente. Es full glue. Es pantalla completa. Encaja excelente en la pantalla. No deja espacio. No nada. Y tiene excelente calidad. Si deseas más información, puedes dejarnos tu WhatsApp y que nuestro operador de ventas les envíe la lista de precios, lista de modelos disponibles o el catálogo para tu elección. Hay otros modelos como el Mica 5D. Mica 5D se vende mucho por México todavía, por Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. ¿Qué diferencia hay? No hay mucha diferencia porque nosotros trabajamos con calidad bien. Todos los modelos son full glue, encajan bien en las pantallas, vienen para los modelos más nuevos. Por ejemplo, los modelos más nuevos de iPhone, Samsung, Motorola, LG, Huawei, todos esos modelos. Hay una que se vende muy bien, pero alrededor de todo el mundo. Europa, Estados Unidos, América Central, América del Sur. Y trae para modelos universales, modelos muy nuevos como los iPhone 12, Samsung, Motorola, LG, todos esos modelos nuevos, universales que se buscan mucho para todos los modelos. Para aquellos clientes que deseen más cantidad, pero que vengan para todos los modelos de una vez, los universales. También hay para modelos que se buscan muy poco, pero hay clientes que lo buscan todavía, que son que si Infinix, Google, OnePlus, Nokia, Sony, todos esos modelos. Y el último que vamos a hablar es las Les. cerámicas. Cerámicas. Las cerámicas micas tenemos tres tipos de presentación. Esta que nada más dice cerámica film, que es anti-shock también, 9H. Esta Yes, que es ese es 9D 9D, y también tenemos 100D. siguiente. Esta mica es igual, la misma calidad, es la misma mica, es flexible, es la pantalla completa. Como lo pueden ver, es flexible. No se rompe, como lo ven. Vamos a quitar uno para que lo vean. Como lo pueden ver, yo le hago esto y no quiebra como en los vidrios templados.
Corre excelente el pegamento, es rápido, es full glue. Tenemos blanco y negro para algunos modelos nada más de iPhone. Ya los demás, aparte del iPhone X, ya es puro negro. Pero sí, tenemos blanco y negro para los modelos viejos de iPhone y ya tenemos para los modelos nuevos de iPhone 12 en tres tipos de pulgadas, 5.4, 6.1 y 6.7 pulgadas. Y debemos individual empaque para cerámica. Este para cerámica. Como lo pueden ver, es una presentación de 10 piezas. Pueden venir 10 piezas de esta manera individual en una cajita grande. Este es un empaque que se busca mucho por los clientes y también es el más recomendado por nosotros, debido a que esto ayuda a que el volumen no abarque mucho el empaque en el volumen de la caja para el envío. Y abarcando, ya teniendo todo el volumen hecho, esto también le ayudaría a ahorrar el envío, el flete. También, si desean otro tipo de presentación, también tenemos otro tipo de presentación. Puedes dejarnos tu WhatsApp y nuestro Sí. programa de ventas les va a consultar. Para los otros modelos, tenemos este tipo de empaque también. Es 10 en 1. Hay otras presentaciones también. 10 en un empaque grande. Todo este tipo de micas se pueden venir en esta presentación. Hay otras presentaciones, otros diseños. Puedes dejar tu WhatsApp para que nuestra operadora de ventas les pueda brindar información y otros tipos de diseños para su elección. Hola amigo Max, bienvenido. Muchas gracias por su información. Hola amigo Edson Choque, Norma La Recochea, ¿cómo están? Buenas noches. Jaser Vázquez, buenas noches. Gracias por entrar y visitarnos. Rodo Sánchez, David Rodríguez, Javier Rivera, buenas noches, bienvenidos. Nosotros estuvimos hablando de cómo son las micas y vidrios templados, en qué presentación pueden venir. Y también vamos a hablar una vez más también de cómo importar desde China hasta otros países de Latinoamérica. De otros países de Latinoamérica que deseen los clientes importar desde China, estos serían los siguientes pasos. Son simples. El paso número uno es escoger el tipo de producto. El tipo de producto, los diseños. Fundas, tipo de productos, fundas o micas, qué tipo de micas o qué tipo de fundas deseas. Puedes elegirlos o encontrarlos en nuestra página web www.gk-case.com o también entrando a nuestra página de Facebook y elegir los productos que deseen. También, ya el siguiente paso sería enviarnos los productos con la cantidad, los diseños y el tipo de empaque que hayas escogido con nuestra operadora de ventas para que nuestra operadora de ventas le pueda consultar a ustedes el total de cuánto sería o cómo asesorarlo en este pedido. También ustedes nos pueden brindar información o mandarnos fotos de los productos que más se venden para ustedes de accesorios para celulares en su país y nuestra operadora de ventas le podrá cotizar de acuerdo a esa foto o a la información que nos hayan brindado ustedes el precio de esos productos. El tercer paso sería escoger el método de envío. El método de envío trabajamos con DHL, aéreo y marítimo. El envío es de acuerdo al tamaño, peso y cantidad de su pedido. Nuestra operadora de ventas lo va a asesorar con eso. Y el tiempo de producción sería de 15 días aproximadamente, de acuerdo a qué tipo de producto deseen comprar. Una vez que llegue el depósito a nuestra cuenta, se empieza a contar el tiempo de producción. Ya una vez que esté hecho todo el producto, ya sería enviar su pedido por el método de envío que hayan escogido ustedes al principio. DHL tardaría de 5 días aproximadamente.
Por aéreo se tardaría aproximadamente 10 días y por marítimo se tardaría aproximadamente 35 días. Una vez ya estar enviado, el cliente va a recibir un número de guía para que ustedes también puedan rastrear su pedido. Por ejemplo, DHL, pueden ustedes, nosotros le vamos a brindar un número de guía de DHL para que puedan entrar a la página de DHL y con ese número de guía rastrear su pedido por donde van a venir ya. Después ya sería esperar que la llegada de su pedido. Cuando llegue a la aduana de su país, el despachante de esa empresa del envío lo va a contactar. Le va a contactar para brindar información de cómo hacer el pago de impuestos y de otras tarifas en la aduana de su país. Después de eso, ya después de pagar todas esas tarifas, impuestos, el despachante va a hacer con el envío nacional del pedido hasta la puerta de su casa. Esos serían los pasos sencillos para la importación. Si necesitas más información o tienes dudas que necesites especificar, perdón, puedes dejarnos tu WhatsApp y que nuestro operador de ventas te brinde más información. Hola amigo Alberto, si luego nuestro vendedor va a contactar con usted pronto. Hola amiga Melissa, bienvenido. Estamos en China y ahora estamos a hacer la introducción de las micas para celulares. Si le interesa en algunos productos, puede enviarnos su WhatsApp o correo. Entonces, nuestro vendedor va a contactar con ustedes. Hola, ¿cómo está amiga Rosemary? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por dejarnos saludos. Si deseas información o necesitas catálogo, puedes dejarnos tu WhatsApp para que nuestro operador de ventas te vaya a enviar información y catálogos de precios y productos para tu gusto, ¿sí? Gracias. Ok, vamos a por última vez a brindarle a nuestros amigos en cómo importar desde China, pero antes vamos a hablarles por última vez qué tipos de vidrios y micas se están vendiendo últimamente y qué diferencias hay. Nosotros trabajamos con 11D. 11D en lámina azul. Es un poquito más grueso, pero de excelente calidad. El touch es muy bueno, es ultra transparente. Encaja bien, excelente la pantalla. Tiene una ultra transparencia y, como pueden ver aquí arriba, tienen como un antipolvo para proteger el audio del teléfono. Viene con pegamento completo que cubre rápido, como lo pueden ver, queda perfecto. Y es ultra transparente, encaja bien. Viene para todos los modelos de iPhone, Samsung, Motorola, Huawei, LG. También tenemos para Nokia, Infinix, Google, OnePlus, todos esos modelos también. Si deseas más información, puedes dejarnos tu WhatsApp para que nuestra operadora de ventas te brinde más información. El segundo es uno que se busca mucho en todos los países y es el más económico para muchos. Estas son las transparentes. Las transparentes son con ultra transparencia también, como lo pueden ver. El pegamento corre rápido. Tiene cortes buenos, no rasguña. Y cuando está inflado es que no se vuela para otros. Como lo pueden ver, no vuelan los pedazos. Si a ustedes han comprado vidrios y que los pedazos vuelen para otros volados, quiere decir que no es templado. No queda templado, no es, esa calidad no les sirve.
Claro, protege excelente el celular, da mejor protección a la pantalla, tiene para muchos modelos universales que se buscan mucho en este tipo de mica. Tenemos para los modelos más nuevos de iPhone, tenemos para Samsung, Huawei, Motorola, todos esos modelos. Encaja bien en la pantalla. Y tiene excelente touch. Se vende muy bien y es el más económico y el más buscado por todos los países, en Europa, Latinoamérica, América del Norte, Sur y Central. El siguiente serían los 21D. 21D es en lámina naranja. También tenemos 100D, que también es lámina naranja. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? La mica, en realidad la mica es igual, lo único que es diferente es que de acuerdo al país que se venda más, puede ser que en Perú se venda más 21D y en Chile se venda más 111D. Entonces variamos, surtimos este tipo de lámina. Cuando decimos lámina es la parte de abajo, esta lámina. Esta lámina es buscada de acuerdo al mercado que tengan en su país. Y también tienen modelos muy nuevos para su elección. De los modelos que se están vendiendo ahorita son A51 de Samsung, A71, A11, A01, A01 Core, los de Motorola G8 Power, G8 Power Lite, S6S. También tenemos para el G K40, K40S, K50, K50S. De Alcatel, dos, tres modelos nuevos de iPhone, etcétera. De acuerdo al país o al mercado que vayan a introducir, también pueden elegir la lámina. Estos dos tipos de mica es templado, como lo ven aquí. Esto lo acabamos de romper para que puedan ver de que es templado. Los cortes vienen excelentes. Yo le hago esto y yo no me corto con el vidrio. Tiene excelentes cortes, cubre bien toda la pantalla del celular, protege muy bien el celular y tiene suavidad. También tenemos en 5D. 5D se vende muy bien en México, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Es una mica, digamos, un poquito vieja, pero se vende muy bien. Es como la segunda del transparente. Tiene excelente pegamento, cubre muy bien las pantallas, tiene para todos los modelos nuevos también, es suave, tiene excelentes cortes, no corta, no rasguña y la curva que tienen de estos cortes son excelentes también. Tenemos para todos los modelos también. Y el último sería las cerámicas micas. Tenemos tres tipos de cerámicas micas. Que tenemos este que dice nada más 9H, cerámica firme. También tenemos 9D 9D. y 100D. Son anti-shock. ¿Qué diferencia hay? También, como le decimos, que la mica es igual. Lo único que cambia es que, de acuerdo al país, al mercado que tengas en tu país, la lámina que puedas escoger. Por ejemplo, en Perú se vende muy bien este 9D. En Chile se vende bien el 100D y en otros países también como en México se vende este de cerámica film. Entonces es de acuerdo a la lámina que desean y al mercado que consistan en su país que pidan sus clientes. Todas las micas son iguales, es flexible, como pueden ver. Este es flexible, no va a cortar, no es como esta, como lo pueden ver, que vienen pedacitos. Es ultra flexible. Y el pegamento es este. El pegamento es ultra transparente también. Tiene para colores negro y Blanco. blanco, perdón. Estos colores blanco y negro son solamente para los modelos viejos de iPhone. Para ya los modelos nuevos, a partir del iPhone X, ya todo es color negro.
Entonces, ya para consultar y listas de modelos disponibles, puedes dejar tu WhatsApp para que nuestro operador de ventas te pueda brindar más información sobre los catálogos de las micas. Todas nuestras micas que pueden venir con esta presentación, que es de empaques 10 en 1. Tenemos otras presentaciones, pero a su elección puedes dejarnos tu WhatsApp para que nuestro operador de ventas te pueda brindar más diseños para tu elección. 10 en 1 son 10 piezas así individuales en una sola cajita. Le recomendamos a los clientes y también es escogido mucho por los clientes este tipo de empaque debido a que no abarca mucho volumen en las cajas para el envío. Y esto hace que nos ahorremos mucho en el envío para no abarcar tanto volumen. Para las cerámicas micas también trabajamos con el mismo diseño, pero en otra presentación que dice cerámica mica. Anti-shock, como lo pueden ver, vienen así como en relieve los diseños, brillantes. 10 piezas de esta manera en una sola cajita. También tenemos otros diseños. Si desean cambiar otro diseño, puedes dejarnos tu WhatsApp para que nuestra operadora de ventas te brinde más información. Y para todas las micas tenemos diferentes empaques para su elección. Y también si necesita hacer sus logos o sus diseños, podemos hacer para ustedes. Si le interesa, puede escribir sus WhatsApp y correo. Entonces nuestro vendedor va a contactar con ustedes. Muchas gracias. Ok, vamos antes de que vamos a decir por última vez y hablar un poco de cómo importar desde China hasta los países de Latinoamérica. Antes que nada, vamos a saludar un poco a nuestros amigos que nos están viendo ahorita. Hola, amigo Jefferson, Alem, Said, José Quispe, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigo Víctor, bienvenido. ¿Puede escribir sus WhatsApp? Entonces nuestro vendedor va a enviarte las listas precios. Muchas gracias. Hola amigo Dani Jonel, ¿cómo está? Gracias por dejarnos tu WhatsApp. En breves momentos nuestro operador de ventas le va a brindar información, ¿vale? Gracias. Hola amigo Isidro y José, muchas gracias por sus información. Bueno, vamos a hablar por última vez de cómo importar desde China hasta los países de Latinoamérica. El primer paso, perdón, sería escoger los productos, diseños en fundas, el producto, como por ejemplo las fundas, micas, cargadores o lo que deseen, a lo que se dé acuerdo a lo que vendan en su país. O pueden enviarnos fotos o algo que puedan representar que nosotras podemos cotizarles. Es escoger esos modelos y el tipo de producto. Pueden entrar a nuestra página web www.gk-case.com o entrar a nuestra página de Facebook, elegir los productos que deseen o pueden consultar a ver si desean otro tipo de producto viendo nuestras páginas. El segundo paso sería ya enviarnos el producto con la cantidad, el tipo de empaque que desean. Después de que ya hayan elegido eso, nuestra operadora de ventas le va a consultar de acuerdo a todos esos productos que ella ya ha confirmado el costo. Y el tercer paso sería escoger el costo de envío, el método de envío, perdón. El método de envío tenemos DHL, aéreo, marítimo. Esto se cotiza de acuerdo al pedido, el tamaño del pedido, perdón, a la cantidad del pedido y al tipo de producto. Después de una vez confirmar todo esto, ya sería hacer el pago. Una vez que llegue el pago, es que se empieza a producir a partir del día que llegue el pago. El tiempo de producción tardaría unos 15 días aproximadamente. Pueden ser menos días, pero es de acuerdo al tipo de producto que vayan a elegir.
El cuarto paso ya sería, una vez que ya todo esté listo el pedido, es hacer el envío. El envío trabajamos con DHL aproximadamente de 5 días. Por aéreo serían como unos 10 días aproximadamente y por marítimo serían 35 días aproximadamente. Una vez que ya llegue hasta la aduana de su país, estos despachantes tienen para poder llamarlos y para consultarles y hacer los pagos de las tarifas e impuestos en la aduana de su país. Una vez hecho todos esos pagos, el despachante va a hacer con el envío de enviarle la mercadería hasta la puerta de su casa. Esos serían los pasos sencillos para hacer la importación desde China hasta los países de Latinoamérica. Ustedes también, si necesitan más información más específica, pueden dejarnos su WhatsApp al privado o por acá y que nuestro abogado de ventas le vaya a consultar con más información o enviándole listas de precios para consultar sus preguntas. Hola amigo Dani, muchas gracias por su información. Luego vamos a enviarte los catálogos para ustedes. Bien, hola Jorge, gracias, ¿cómo están? Hola Yance, ¿cómo estás? Buenas noches. Los cargadores sí podemos hacerlos con su logo. Tenemos, para más información puedes dejar tu WhatsApp y nuestro operador de ventas te va a brindar información de cómo hacer tu logo sobre los cargadores que nosotros podemos, ¿vale? Hola amigo Osvaldo, la mínima compra de un pedido es Dólares. $2,000. Puede escribir su WhatsApp, entonces vamos a enviarte las listas precios para su elección. Bien, con esto nosotros culminamos la transmisión en vivo de hoy. Para el día lunes, por la Tenemos noche, otra vía. tendremos otra transmisión en vivo y espero que también nos acompañes en esa transmisión. Para el día de hoy ya culminamos y espero que todo les haya servido para esta información que hayan ustedes les hayan servido mucho. Mi nombre es América, me pueden buscar por GK América en Facebook y ella es mi colega. Tía, soy tía. También pueden buscarla como GK o GGIT Tía en Facebook. Ahí le podemos brindar información, actualizamos muchos diseños. Si desean más información, pueden dejarnos al privado su WhatsApp y los atenderemos con gusto. Hola Miguel, buenas noches. ¿Puede escribir sus WhatsApp? Entonces vamos a contactar con ustedes luego. Okay, muchas gracias a todos por habernos visto hoy. Espero que les haya servido esta información. Muchas gracias. Chao, chao. Okay, 结束直播就可以了，是吧？嗯，对。但是，按了。